Hola a todos, aquí vengo nuevamente con mis inventos. Si ven que la cámara está temblando, eso es así, es que estoy aprendiendo a usar todo esto. Hoy vengo con mantecado de chocolate keto o low carb, como ustedes pueden ver, usé almendras, polvo de chocolate sin azúcar, heavy cream, y lo primero que saqué ahí fue un sobrecito de chocolate sugar free, y en ese caso ese era de peanut butter, pero cabe aclarar que usted puede usar el que usted quiera. Ahí tengo mi sustituto de azúcar. Terminé echándole media taza porque luego de que le puse esa cantidad terminé añadiendo un poquito más. Ahí estoy añadiendo una taza y media de heavy cream. También debo aclarar que este mantecado tiene muchas calorías, así que si te lo vas a comer, pues que sea como que media taza por día o algo así. No creas que porque es keto, tú por lo puedes, es keto lo que te quepa. Ok, sigo aquí. Le estoy añadiendo almendras y mi chocolate. Si usted no lo quiere de chocolate, pues no le añada chocolate y le pone extracto de vainilla o de almendra y pues te lo haces de vainilla. Es bien fácil de hacer y es increíble, sabe súper rico a Frosty, de Wendy, anuncio no pagado. Nada, aquí lo mueves y lo mueves y lo mueves, este envase de cristal. Y esto lo pones en el freezer, ay, se ve bien chévere, un cantito nada más que bien. lo vas a poner en el freezer por 3 horas y luego lo vas a sacar porque eso es de cristal y si lo dejas mucho rato va a explotar. Y lo puedes cambiar de envase. Finalmente yo dejé que se congelara un poquito más. Y ahí está el producto final. Buen provecho. Espero que les guste.